Nacional de Derechos Humanos. Hoy miércoles 28 de marzo. Mi nombre es Gabriel Salazar. Estoy reemplazando por el día de hoy a Rocío Silva, la conductora del programa. Hoy tenemos varios temas para tratar. El primero de ellos es los derechos humanos en Colombia. Tenemos al invitado, al doctor Eduardo Carreño, directivo del colectivo José Alvear Restrepo de Colombia, que nos va a contar sobre la situación de los derechos humanos en su país. El segundo tema, más adelante tendremos Lucanamarca, 29 años después, a propósito del reportaje preparado por Lo Justo. Conversaremos con María Eugenia Ulfe y Vera Ríos, a propósito de la reaparición en la prensa por la controvertida opinión que tiene el Movadef al respecto. En el tercer bloque vamos a tener una entrevista vía Skype con Rocío Silva sobre las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, en el cuarto bloque, vamos a conversar sobre el cine y memoria y vamos a tener de invitado a Alonso Quinteros. Nos encontramos ahorita con Eduardo Carreño. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches para la mesa y para toda la audiencia. Eduardo, eres directivo del colectivo José Alvear Restrepo de Colombia. Este colectivo tiene 30 años de experiencia en Colombia. No sé si los podrías contar brevemente las actividades que tienen. Es decir, en esencia el colectivo de abogados defiende presos y perseguidos políticos y representa víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en los procesos nacionales y dada la impunidad generalizada que hay en Colombia de cerca del 99%, presentamos casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dime, Eduardo, ahora que has estado por varios países en Latinoamérica, ¿cómo ves la situación con las personas que te has entrevistado de los derechos humanos en los países en los cuales has estado? Si nos podrías decir en cuáles has podido visitar. En primer lugar, la impresión es que la situación de derechos humanos ha mejorado. Y se va avanzando en procesos de justicia en diferentes países. Por ejemplo, en Brasil es muy importante que se esté trabajando sobre la Comisión de la Verdad de los Crímenes de la Dictadura, o casos como los de Uruguay, en donde se da cumplimiento a los fallos de la Corte Interamericana en el caso Hellman, que implica a su vez investigaciones en relación con los responsables de estos crímenes. O en el caso argentino, el hecho de haberse planteado el Instituto de la Memoria, haberse recuperado para las víctimas la Escuela de Mecánica de la Armada y que se esté en el proceso de los dictadores y de quienes se robaron los hijos de las víctimas. Esos avances nos parece que son significativos. En el caso chileno, igual, se están investigando algunos de los que han cometido estos crímenes y también se cumple el fallo de la Corte Interamericana en el caso de la jueza Tala por discriminación de carácter sexual. Y bueno, nos parece que esos son avances significativos para no repetir los crímenes del pasado. Dime, bueno, pero en Brasil, ¿cómo ves el tema de la judicialización? ¿Se está avanzando en judicialización o hay más bien un trueque entre, digamos, verdad, pero no justicia? Esa es la discusión de las organizaciones de derechos humanos frente a lo que se ha establecido. Es decir, se quiere plantear una comisión de la verdad que hable única y exclusivamente de lo que pasó en el proceso, pero no se judicialice a los responsables de los crímenes. Entonces, esa es la discusión que se está dando en el fondo. Pero el simple hecho de avanzar en verdad histórica implica la judicialización de los responsables sobre el presupuesto de los fallos de la Corte Interamericana que plantean que los crímenes son imprescriptibles y que se tiene que garantizar el derecho a la justicia para las víctimas. Es decir, hay una incidencia de la Corte, habría una incidencia de la Corte en temas de judicialización en Brasil, porque, digamos, también en Guatemala sucedió lo mismo. Es decir, el proceso de judicialización, digamos que no va avanzando. O sea, también es decir, ese trueque entre verdad, pero no justicia. Planteémoslo en esos términos del trueque. Es decir, es un avance que, por ejemplo, hoy esté detenido Ríos Montt, claro, por genocidio del movimiento indígena. Sin la Comisión de la Verdad hubiera sido imposible dar esos pasos, o sin la intervención del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Claro. Es decir, esos son los puntos que plantean algo positivo. Pero digamos, los
demás militares no están en proceso de judicialización, digamos, en el caso de Guatemala. O sea, estamos de acuerdo. Tiene la cabeza de Ríos Montt, pero... Sí, pero uno tiene que plantear, cuando trabaja en derecho, por lo menos los principios para que se dé inicio a los procesos de investigación. Es decir, lo ideal sería que no hubiera crímenes de lesa humanidad. Claro. Pero cuando se existen, hay que empezar por algo. Y siempre se tendrá que dar un primer paso. En ese sentido, Argentina, digamos, ¿consideras está más avanzado en este proceso? En relación con América Central, sí. Es el país que más ha progresado, dado el proceso de organización de los familiares de las víctimas. Es decir, creo que es un ejemplo rescatable lo que ha hecho la Organización de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, bueno, entrando al tema de los juicios, tengo entendido que hace poco, el 22 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe mencionó en la cuenta del Twitter, Pérez Casas, dijo, del colectivo que defiende terroristas, busca nuevas tretas para hacerme otras falsas acusaciones, es lo que dijo el expresidente. El colectivo que se refiere es el colectivo en el cual tú eres directivo. Digamos, ¿a qué se está refiriendo Álvaro Uribe? Este es el 22 de marzo, hace 6 días. Bueno, habría que explicarlo, pero en síntesis, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende directamente del presidente, creó en un contexto de persecución a las altas cortes que investigaban a los políticos vinculados con el paramilitarismo, dentro de los cuales está su primo, Mario Uribe, y crea un organismo para investigar las actuaciones de los grupos de derechos humanos, de las víctimas, de los relatores que visitan Colombia, dada la gravedad de derechos humanos, y a la Comisión y a la Corte Interamericana. En ese proceso se demuestra que hay un aparato criminal que él creó, que actualmente en las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación tiene 26 personas detenidas de esta estructura criminal. 9 han sido ya o han aceptado cargos y se someten a sentencia anticipada. Dentro de ellos, el director de inteligencia y de contrainteligencia de este organismo criminal, el excapitán Lagos y el excapitán Tavares. Y producto de esas sentencias anticipadas, hoy se investiga al director del DAS, que ya fue condenado, el doctor Jorge Noguera, y se está iniciando la investigación contra el secretario jurídico del presidente Uribe, el doctor Bernardo Moreno. Uh-huh. La directora del DAS se asiló en Panamá cuando le dictan la medida de aseguramiento, y se inició el proceso contra el presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones, en la cual nosotros somos víctimas y actuamos en el proceso penal y representamos a otras víctimas en ese proceso. Y lo que estamos pidiendo es que la Comisión de Acusaciones agilice el trámite y realmente lo indague, porque por ahora simplemente rindió una versión. Ese es el proceso del caso del DAS. Claro, pero Álvaro Uribe se refiere acá a un caso particular, el caso de la masacre, ¿no?, de Mapiripán, ¿no? Y creo que ahí se refiere a uno de los testimonios de los familiares, de una familiar de las víctimas, que él, que al parecer esta persona no había muerto, ¿no? Entonces hay toda una controversia en el tema de reparaciones, porque a ella se le dio unas reparaciones y su familiar no estaba muerto. Entonces, lo que él refiere precisamente es esa crítica, me parece. Bueno, creo que hay que explicarlo igual. El caso de la masacre de Mapiripán, uh-huh, tiene una relación directa cuando el presidente Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Y a través de las convivir se desarrolla el paramilitarismo en Antioquia. En esta operación de Mapiripán hay que dejar claro que se trata de una relación de los militares, de los empresarios y de los paramilitares, para sacar el paramilitarismo y trasladarlo a los llanos orientales. En esa relación, hoy hay que dejar planteado varios temas. Uno, que está plenamente probada la relación de los militares y los paramilitares en estos crímenes. En la masacre de En la masacre como tal, okay, independientemente del número de las víctimas. Porque es indeterminado. Que es indeterminado porque a la mayoría... Se dice que alrededor de 17, pero no se sabe, en verdad. Es que la mayoría los ejecutaron, los desmembraron y los arrojaron al río. Entonces, pues encontrar los cadáveres, sea de 20, 50 o 70 víctimas, es muy difícil. Pero en las versiones últimas,
del señor Salvatore Manguso, que es el jefe máximo del paramilitarismo, vincula al secretario privado del presidente Uribe, a Pedro Juan Moreno, a el general Rito Alejo del Río en el Urabá, y al señor Víctor Carranza, que es uno de los prestantes empresarios vinculado con las Esmeraldas, y ellos son íntimos amigos del presidente Álvaro Uribe. Y dime, una de las noticias, digamos, que se puede leer en la web es que los militares prestaron un avión para llegar a Mapiripán con los paramilitares. Pero tal vez con esto volvemos de la pausa. Vamos a un corte ahora. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adrensen. Los miércoles, el mundo culinario provocante, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Olivia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godón. Los martes, internet en la actualidad, Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Omnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. Bueno, volvemos a lo justo. Estamos con el doctor Eduardo Carreño y estábamos pendientes con esta pregunta. Yo leí en la web que en el 97, en esta masacre de Mapiripán, se dice que los militares prestaron dos aviones o un avión, en verdad no tengo ahorita el dato, para llevar a los paramilitares al poblado de Mapiripán en el departamento de Meta, ¿no? Es decir, lo que hacen los militares, de acuerdo con lo que está aprobado en el proceso, es facilitar que los aviones, dos aviones, lleguen al Urabá antioqueño, se trasladen a San José del Guaviare, transportando cerca de 90 paramilitares. Que haya una complicidad expresa de la Fuerza Aérea, que controla los radares, para no informar de estos vuelos. Entonces, ellos entran y salen libremente de aeropuertos controlados por la policía y el ejército sin informar. Es decir, esa es una responsabilidad concreta. Claro, claro. Por otra parte, hay que dejar claro que desde el momento en que llegan los paramilitares a San José del Guaviare, se le informa al general Uzcategui en la 7ª Brigada en Villavicencio de la presencia de estos criminales, y el mayor Orozco, el comandante de la base militar, pide protección para la población de Mapiripán. Y el general durante una semana no hizo absolutamente nada para proteger a la población, teniendo informe verbal y por escrito. Es decir, mediante un oficio, el mayor Orozco le informó en 10 puntos, en detalle, todo lo que estaba pasando. Cómo habían secuestrado a toda la población, cómo habían interrumpido el tráfico por el río con las lanchas, y estaba incomunicada la población. Pero él le entrega verbalmente la información y por escrito se la presenta. O sea, ellos no pueden eludir su responsabilidad. Lo que pasa es que la investigación de los procesos penales ha avanzado en un escaso claro, pero número. En el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del ejército y paramilitares en esta masacre. Es que ellos no pueden negar su responsabilidad. Sin embargo, lo que me dices es que en estos últimos años se está retrocediendo esto. O digamos, se ha cumplido la condena, el Estado ha acatado.
parcialmente cumple, es decir, en la medida en que paga las indemnizaciones a las víctimas reconocidas. Pero en términos de justicia es muy poco lo que se avanza. Es decir, si en el proceso, por ejemplo, hay cerca de 160 miembros de la fuerza pública comprometidos y solamente hay 7 vinculados, pues la impunidad es muy alta. Si hay cerca de 280 paramilitares que participan de 3 bloques y solamente hay 20 detenidos y juzgados o en procesos de investigación, pues la impunidad es muy alta. Pero es de los casos más esclarecidos. Claro, pero vuelvo entonces a lo que Álvaro Uribe menciona en el Twitter, lo que, digamos, ustedes llevaron este caso de Mapiripán. Entonces Álvaro Uribe lo que está haciendo es tratar de, no sé, se podría decir, tirar algún tipo de sociedad encima del colectivo. Es más, lo que también se sabe es que una de las campesinas que recibió reparación, en verdad no le correspondía una reparación. En ese sentido, lo que dice él es que, bueno, ustedes defienden terroristas. ¿Cómo eso se puede explicar en este proceso? Es decir, en el contexto, ¿no? Habría que explicarlo, pero la señora Mariela Contreras, uh-huh, en el conflicto, denuncia que a su esposo lo asesinaron los paramilitares. Que sus dos hijos son desaparecidos en Mapiripán. Esto lo plantea desde el año 2002. Uh-huh. Y en el 2011, ella dice que eso no fue cierto, que ella dijo eso porque su estado de necesidad era apremiante y que una vecina o unos amigos, unas amigas le aconsejaron que dijera que esos hechos eran de Mapiripán cuando realmente no lo eran. Como ella recibe una indemnización por eso, el colectivo define que debe devolver los recursos que recibió por ese concepto, okay, porque no habría derecho a ello. Pero la señora también debe devolver los dineros que recibió. En todo caso, es bastante injusto, digamos, lo que menciona Álvaro Uribe, porque al final de cuentas hay una masacre y está con las pruebas, digamos, los documentos de este general, digamos, la corte ha fallado. En ese sentido, ¿cómo ves si hay avances o retrocesos en términos de justicia sobre derechos humanos en Colombia? Lo que se tiene que plantear, y es parte de lo que hay que discutir en la Corte Interamericana, es que dentro del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los fallos internacionales se tiene que esclarecer este caso y otros, porque en igual sentido la investigación tiene que culminar para determinar realmente cuántas víctimas son, porque es posible que las 77 víctimas que, por ejemplo, informa el Cuerpo Técnico de Investigaciones en el proceso de la Unidad de Derechos Humanos se tengan que aclarar. O si el jefe paramilitar de la zona que participó directamente en la masacre, Elkin Casarrubio, menciona 42 víctimas. Y si el autor material dice, yo era el comandante y nosotros matamos 42 personas, pues hay que identificar a estas 42, claro, personas. Claro. Entonces es posible que la cifra suba. Entonces, sumado a este descrédito, digamos, que Álvaro Uribe trata de hacer en el colectivo, también tengo entendido que hay una serie de acciones en contra también de la integridad física de alguno de sus personajes del colectivo. Bueno, todos los miembros del colectivo estamos declarados objetivos militares por el paramilitarismo, pero nosotros creemos que es por las fuerzas militares, no por los paramilitares, porque quienes dirigen a los paramilitares son las fuerzas militares. Es decir, eso está probado en el proceso de reinserción de los paramilitares, dicho por los jefes. Es decir, creo que en eso vale la pena escuchar las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros jefes cuando lo explican. Y aparecen en la página de los paramilitares y en Verdad Abierta, que es un consorcio, ahí están las organizaciones que dicen específicamente eso. Entonces, esa información hay que presentarla públicamente como es. Nosotros tenemos medidas de protección decretadas por la Comisión de la Corte Interamericana y andamos con vehículos blindados y la oficina nuestra está blindada. ¿Andan ustedes con vehículos blindados en su país? Sí, así andan la mayoría de los dirigentes sindicales y populares y los grupos de derechos humanos. Los grupos de derechos humanos. Ahora, nosotros en particular vamos acompañados a las audiencias por brigadas internacionales de paz, porque son personas que no andan con personas que anden armados. Nosotros no tenemos ningún tipo de armamento ni de esas cosas porque no creemos en eso. Pero la protección sí la tenemos en la oficina y en los transportes.
Bueno, en todo caso, la sensación que me deja es que en Colombia la justicia también pasa por, digamos, en la actualidad, por el estar en medio de un conflicto con los paramilitares, ¿no? Con los militares, y es más, o sea, los organismos de derechos humanos, los colectivos de abogados también están insertados en medio del conflicto, o sea, Sí, es que eso. Colombia tiene pues unas particularidades especiales, es decir, los magistrados de la sala penal, tres de ellos tienen medidas de protección decretadas por la Comisión Interamericana, porque son los que dirigen las investigaciones contra los políticos vinculados con el paramilitarismo, dentro de los cuales están los miembros del Partido Uribista. Los jueces que dictan las condenas están protegidos también, pero dictan de todas maneras las condenas porque las pruebas son absolutamente evidentes de la responsabilidad de los militares. Igualmente, los grupos de derechos humanos tenemos medidas de protección. Es decir, esa es una realidad en medio del conflicto. ¿A dónde crees que va a llevar finalmente esto? O sea, Bueno, el poder obviamente de los paramilitares, mencionas Uribe, el gobierno es bastante fuerte, ¿no? Y finalmente ustedes sienten que están ganando la parte digamos, nosotros en sí creemos justicia. que en términos de justicia hemos avanzado. Es Algunas decir, cifras si tendrás que nos podrías ir. tenemos cerca de 1.500 militares presos y condenados. Y potencialmente por lo menos hay 12.000 militares investigados por falsos positivos, o sea, crímenes que cometieron haciendo pasar a las víctimas como guerrilleros o paramilitares cuando eran personas humildes, personas de estatus muy pobres, desempleados. Y esto lo tiene documentado la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces, eso me parece que es el punto fundamental. Es decir, que no se puede retroceder en lo que se ha ganado en términos de justicia. Bueno, Eduardo, ha sido un placer poder conversar acerca del tema de justicia en Colombia, que es particularmente conflictivo, como lo has venido mencionando. Pasamos ahora un reportaje que tiene que ver también con el tema de conflicto armado, acuérdense, en el caso peruano. 29 años después, este 3 de abril se cumplen 29 años de la masacre de Lucanamarca y el equipo de Lo Justo ha viajado al lugar y ha hecho un reportaje y ha preguntado sobre el tema de reparaciones, la estigmatización de la comunidad de Lucanamarca a propósito de todo lo que viene sucediendo sobre el Movadef. Y bueno, lo vamos a pasar a continuación y de ahí volvemos con las entrevistas a María Eugenia Ulfe y a Vera Ríos al respecto. El 3 de abril de 1983, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso entra a la comunidad de Santiago de Lucanamarca desde las partes altas, asesinando un total de 69 comuneros, como represalia por el asesinato de Olegario Curitumay, líder senderista en esa zona. Lucanamarca fue uno de los estudios a profundidad que desarrolló el equipo de investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este caso fue resaltado dado que evidenciaba el enfrentamiento entre la población local y el grupo senderista. Desde el momento en que suceden los hechos, Lucanamarca tiene un escaso rebote mediático. En los últimos meses, el nombre de Lucanamarca ha vuelto a aparecer como parte de una serie de casos emblemáticos de atentados terroristas por parte del Partido Comunista Sendero Luminoso, que se recuerdan como parte de una estrategia de oposición al Movadef. Lo Justo, luego de un largo viaje desde Huamanga, llegó a Lucanamarca y le preguntó a la población sobre qué opinaban de que el nombre de su comunidad haya aparecido tanto en los medios en los últimos meses. ¿A qué se debe que los medios hablen tanto de Lucanamarca? ¿Qué cosas aún no ha cumplido el Estado con esta comunidad? Estas fueron sus respuestas. ¿En qué manera? ¿Nos apoyan o no nos apoyan? No. Nosotros pedíamos al Estado que nos dé trabajo. Más que todo, ¿no? ¿Qué puede hacer otra cosa? ¿Qué va a hacer el Estado peruano a hacerlo eso? Solamente Dios Jehová. ¿Qué cosa es el Estado peruano que pueda hacer eso? Nunca. Nada. Te han engañado. Eso sí, señorita. Quiere volver después de haber hecho tanta, generado tanta muerte, tanta destrucción al país. Y hoy en día piensan que así tan fácilmente la gente que hemos sido afectados podemos olvidarnos de decir que sí, está bien, que se convierta en un partido político y nosotros podemos seguir apoyando. Entonces creo que a nivel del gobierno central. Este es un caso que nos enfrenta a cómo hacer memoria en el Perú, por quién y para quién y desde dónde se debe empezar a reparar.
a viernes a las 10 de la noche. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género. En Barra de Mujeres con Coca Yañez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Bueno, bienvenidos otra vez. Ahora nos encontramos con la doctora María Eugenia Ulfe, especialista en el tema de memoria y conflicto armado interno, y con Vera Ríos, antropóloga, quien ha hecho el reportaje que han visto hace unos minutos. Bueno, bienvenidas al programa. Tengo varias preguntas. Primero, ¿cómo han percibido 29 años? O sea, bueno, nosotros pensamos, bueno, son 29 años, ¿no? Digamos que la comunidad podría tener algún tipo de opinión luego de 29 años, o es que no están, digamos, conscientes de eso, no sé. A ver, son 29 años después de la masacre ocurrida el 3 de abril de 1983. Lucanamarca es comunidad campesina y es distrito, ¿no es así? Uh-huh. Y tiene una historia además larga. Es una zona de población, digamos que se remonta al periodo colonial, ¿ya? Y Lucanamarca atraviesa por todo un proceso de violencia que, digamos, que ha definido por lo sucedido en el año 83, pero tiene un antes y tiene un después. Y en realidad los marca la masacre, pero los marca más las muertes que se dan después también de la masacre. Y que en realidad no forman muchas veces parte de las conmemoraciones que ocurren el 3 de abril, ¿no? Uh-huh. Pero con referente a si hay una opinión formada, por supuesto, la gente tiene, digamos, una opinión sobre los sucesos, ¿no es así? Tiene una opinión también sobre las responsabilidades y también lo que se le pide al Estado desde el lado de las reparaciones, ¿no es así? Tienen una opinión también sobre lo presentado en el informe final de la comisión, y también, por supuesto, sobre todo los testigos que participaron en el megaproceso a Abimael Guzmán, ¿no es así? Porque el caso Lucanamarca formó parte del megaproceso a Abimael Guzmán, ¿no? Uh-huh. Qué curioso, ¿qué opinión tienen sobre el informe? ¿Qué opinión tiene sobre el informe? Bueno, el hecho de haber sido el caso de estudio profundidad, ¿no es así? Es algo que ellos lo reconocen, ¿no? Y también lo que prima es que la condición de víctima, ¿no? Uh-huh. Y cómo dentro de la comunidad existen todas estas necesidades o pedidos al Estado de ser reconocidos todos como víctimas. O sea, hay muchas disputas dentro de la comunidad sobre quiénes son los que reciben la reparación y quiénes no, ¿no? Tengo una pregunta muy, muy general a propósito del tema y los temas de memoria, ¿no? Digamos, ¿qué valor tiene la memoria si es que no hay justicia y reparación? Ay, Gabo, es una pregunta muy difícil. Yo, en realidad, primero, a mí me gustaría hacer un pequeñísimo reconocimiento público al trabajo realizado por Jairo Rivas,
durante el periodo que él ha laborado como secretario en el Consejo de Reparaciones. Yo creo que ha sido loable realmente, ¿no? Por todo el tipo de negociaciones que han tenido que establecer para poder llegar a lo que ha sido el censo de víctimas, ¿no? Y lo que ha significado también que para una población de Lucanamarca estar inscritos en el censo de víctimas, ¿no? O sea, recibir la acreditación se convierte en una forma de reconocimiento. Lo que sucede es de que esa forma de reconocimiento termina muchas veces siendo nominal, no se hace efectivo, ¿no? O sea, Lucanamarca, como Vera puede contar, tiene índices de pobreza altísimos, ¿no? De desnutrición, pobreza, ¿no? De violencia familiar, ¿no? Alcoholismo, ¿no? La carretera sigue siendo otro chacarrosable, ¿no? Es el mismo Lucanamarca. ¿No? Y es más, como que la intervención del Estado luego del periodo de la CBR ha sido más simbólica, ¿no? Y en estos últimos años ha llegado, pero no a través del Estado mismo, sino a través de la ONG Comiset que trabaja hasta ahora en Lucanamarca, ¿no? Y que al final se convierte como en un enlace entre el Estado y la comunidad. Un mediador. Pero entonces, regreso a la pregunta, o sea, ¿qué valor tiene memoria, digamos, más allá del tema de justicia y reparación? En realidad, memoria, más allá del tema de justicia y reparación, lo que tiene es, básicamente, tú lo puedes ver por el lado de una resistencia, ¿no es así? Es una resistencia, primero, a dejar que aquellos que fallecieron, de alguna manera, que sus casos queden impunes, ¿no es así? A tratar de alguna manera, o sea, para mí el caso más emblemático es el caso de la señora Envenciana, Huancahuari, ¿no es así? Que sin haber sido realmente familiar directa de los líderes senderistas, sin embargo, ella sufre todas las consecuencias de marginación dentro de la comunidad, queda relegada de sus propiedades, y ella, digamos, es una persona importante, yo creo, porque al mismo tiempo se afilia a una organización como ANFACEP, ¿no es así? Y continúa reclamando por sus derechos, ¿no? Entonces la memoria se muestra ahí como la persistencia, si quieres, a caer en el olvido, ¿no es así? A de alguna manera dejar de ser, dejar de existir, si quieres, ¿no? Tiene mucho vínculo entonces con el tema del ejercicio, de la ciudadanía. Del ejercicio de la ciudadanía, totalmente, ¿no? Del reconocimiento, del hecho de sentirse que, caray, o sea, que si tú dejas, al menos, si tú te caes en el silencio, caes en el olvido, entonces simplemente como que dejases de existir. Claro, pero de hecho también en el caso de Menciana es importante notar que Menciana ya no vive en la comunidad, sino vive en Huamanga, entonces tiene más acceso a esa ciudadanía, por lo mismo que está inscrita dentro de esta asociación, y se vincula a través de ella. Entonces, ¿no? Lo que me quieren decir es que hay niveles totalmente, hay capas de ejercicio de ciudadanía, y que en Huamanga sí, digamos, por la accesibilidad, digamos, a cuáles, a los institutos, a los organismos del Estado, y bueno, en Lucanamarca no solo desde el Estado, sino a aquellas asociaciones de víctimas, ¿no es así? Y no solo con el Estado, sino también con la comunicación y los medios, ponte, como vemos en el reportaje, bueno, no se nota mucho porque el audio está un poco mal, pero el expresidente de la comunidad es el único que cuando se le preguntas sobre el impacto que tiene en la comunidad de que los medios hablen tanto de Lucanamarca, es el único que responde articulando con todo el discurso de Mogadev, ¿no? Y el discurso que tienen los medios, y él porque tiene más contacto con Huamanga y con otras ciudades. En cambio, en Lucanamarca mismo no tienen mucho acceso a televisión, ya tienen solamente dos canales que se manda la señal desde el municipio y que se corta cuando hay lluvias. Entonces, al entrar nosotros a hacer esas preguntas, también la gente no... O sea, él es presidente de la comunidad y, digamos... Tiene un vínculo con la ciudad. Critica la aparición de Mogadev y la vuelta, creo, del partido, ¿no? Y digamos, y reclama, rechaza, ¿no? Digamos, dice cualquier tipo de intención. Claro, que la gente que está a favor de Mogadev es porque no ha vivido directamente la violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que acabamos de volver de Lucanamarca, nosotros les preguntábamos si ellos habían conocido que habían aparecido nuevamente en las noticias, no sé si que el caso de Lucanamarca había estado nuevamente en el debate público, si quieres. ¿Y qué dijeron? ¿Que no sabían? No tenían la menor idea. Bueno, el presidente sí, más o menos. Pero digamos la población Pero la población no.
Entonces todo este debate que sucede en Lima que sobre el tema en Lima, de Movadef, es en Lima, es urbano, es un debate limeño. Es un debate limeño. No es un debate rural. No. En el campo que están, con necesidades básicas. Más en bien, el campo, o... ahorita es época de lluvias, en Lucanamarca no hay televisión, no es así, o sea, no tienes ningún tipo de acceso a medios de comunicación, salvo la carretera, ¿no es así? Entonces, este vínculo entre el ejercicio de memoria como sí. una práctica ciudadana en Lucanamarca no se da. No, y encima hay una parte del reportaje también. En cambio, en Lima se reclama. Claro, se reclama. Uh-huh. En el que un señor nos dice, o sea, le han mentido, señorita, ¿no? No le están diciendo la verdad, porque ¿qué va a hacer el Estado por nosotros? El único que puede hacer algo es Dios Jehová, ¿no? Menciona. Entonces, ahí también ves cómo, o sea, cómo ven tan lejano el apoyo del Estado que solamente con la intervención de una divinidad, ¿no?, podría surgir la comunidad o llegar al desarrollo, ¿no? Claro, es muy 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 lejano, digamos, pero en ese sentido, ¿qué opinan de la ya el tema de memoria? Entonces, lo vemos tan limeño, es casi a veces una moda, digamos, no sé. ¿Qué creen que hasta los fujimoristas están ejerciendo, digamos, prácticas de memoria, ¿no? O sea, usos o abusos. Bueno, eso tema, es, o sea, bueno, es que tú notas ahí también que, o sea, notas primero en los usos que puede haber tenido el caso, ¿no es así? O sea, el caso de Lucanamarca es importante desde la CBR porque marca un momento de sublevación a Sendero Luminoso, ¿no es así? De enfrentamiento de una población local a Sendero Luminoso y marca también la respuesta violentista y sangrienta de Sendero. Contra supuestamente los que ellos estaban reclamando que iban a proteger o que iban a beneficiar, ¿no es así? Entonces, tiene una serie de usos políticos. ¿Y en Lima cómo ves el diagnóstico del uso de memoria ahorita en Lima? Bueno, es un juego, yo creo, el campo de la memoria, como una vez dijo Elizabeth Yellen, es un campo minado, en el sentido que se convierte en un campo de batalla, ¿no es así? Donde cada grupo de poder trata de alguna manera insertar y hacer de alguna posicionar su memoria, ¿no es así? Sea la memoria de los fujimoristas, sea la memoria de los militares y de Movadef, ¿no es así? Insistiendo en amnistía, ¿no es así? Tú notas ahí también las conexiones entre unos y otros, que por más de que aparentemente están distantes en el espectro político, tienen de alguna manera vasos comunicantes, podemos decirlo, ¿no? Pero eso es un debate muy limeño. Pero es un debate entonces, muy limeño y urbano, muy centralista. En Lucanamarca la gente sigue esperando reparaciones. Más preocupada por el día a día, ¿no? Siguen esperando la sobrevivencia, siguen esperando que los profesores realmente asistan a la escuela. O sea, pero siguen esperando cuestiones muy básicas. ¿Qué poder tiene la memoria en ese sentido? La memoria. En Lima, por ejemplo. Es mediática, ¿no? Es mediática. O sea, ahorita. ¿A qué apunta, digamos, esta batalla? ¿En qué puede resultar en Lima, al menos? Digamos, este encuentro entre los fujimoristas, Movadef, los militares, digamos, el discurso de memoria en los medios. ¿Hacia dónde estaríamos apuntando? Bueno, ya vemos que es algo muy limeño, al menos en Lima, entonces. Bueno, primero tú notas que hay un nivel de mediatización del caso y del uso, si quieres, de esa memoria, un abuso, ¿no es así? Uh-huh. En el caso de, en la misma Lucanamarca, hay un interés de justicia, básicamente, ¿no? O sea, de reparación, de reconocimiento de ciudadanía en términos de justicia, ¿no? De apelar a que son parte del Estado, ¿no? Pero que las reparaciones y los reconocimientos no queden solamente en hechos simbólicos, ¿no? Ellos reclaman realmente el ejercicio de su ciudadanía desde un campo y una acción política, ¿no? Y lo que pasa es de que no encuentran ningún tipo de conexión. O sea, tú lo que notas es una total, si quieres, no solamente vas a hablar de fragmentación, sino distanciamiento, ¿no es así? Entre una discusión y un debate público mediático, ¿no es así? Y lo que sucede en la comunidad y el distrito, que ni siquiera están enterados de claro. que ellos son parte de esa noticia. De ese debate, claro. O sea, así de simple y así de crudo. Pero eso tiene que ver entonces con las persistencias, digamos, de y eso las... Eso tiene que ver con la persistencia en sí de lo que el informe mismo retrata como causas de la violencia, ¿no es así? O sea, la pobreza, la exclusión, ¿no es así? La discriminación, el racismo, ¿no es así?
un Estado totalmente ineficaz en su presencia, ¿no? Claro, y eso que esto es una comunidad de la que se ha hablado y se habla, ¿no? O sea, existen también muchas comunidades que han pasado por procesos similares. Pero, o peores. ¿Qué te decían cuando les preguntabas, oye, ustedes saben que se está debatiendo sobre lo que sucedió en Lucanamarca, que está el Movadef? Ellos, más allá del presidente, digamos, ellos no... No, decían que no habían visto nada y todavía te contaban, ¿no? Que habían habido lluvias y que, que los canales se cortaban. Y esta institución, COMISED, que está también ahí, que es parte de la coordinadora, digamos, sí tienen, digamos, el vínculo, ellos, digamos, tenían, con los medios. Sí, tenían un programa de radio, pero lo que pasa es que COMISED ya no, ya no trabaja desde diciembre. Ahí entonces coincide con este periodo también de que se ha dado el debate, en realidad. Y no solamente que coincide con ese periodo del debate, sino de que, por ejemplo, cuando conversaba con la regidora, la señora estaba más preocupada de contarme de que en ese momento estaban preparando queso que realmente en preguntar sobre cuáles eran los contenidos también de lo que se estaba discutiendo, ¿no? O sea, para que tú veas que es una preocupación del día a día, ¿no es así? Pero las reparaciones no es un monto también económico y no debería ser, digamos, una intención al menos de ser reconocidos como una comunidad que ha sido afectada y que tiene el derecho a acceder a un tipo de reconocimiento. Es más, tú me has comentado que ya están inscritos en el censo y que podrían acceder. Claro, mira, y digamos, no solamente ¿cómo está eso? Sino que con Vera ya les entregaron reparación colectiva. Eso sí han tenido en la comunidad y en algunos de los anexos. Claro, pero hablamos del tema de reparación colectiva que claro, es, digamos, no es algo que el Estado... ¿Qué les entregó como reparación colectiva a Lucanamarca? Un proyecto equivalente a 100.000 soles, con lo cual invirtieron en hacer una piscigranja. Y la piscigranja que los pájaros se comen todas las truchas, ¿no? Sí. ¿Y funciona la piscigranja? Sí, funciona, pero no. Digamos, ¿da réditos económicos a la comunidad? No, porque los pájaros se comen las truchas. Los pájaros se comen las truchas, pero qué triste. Pero tienes... No, además, lo más triste de todo es de que tú tienes 7 personas que han... digamos que están en la lista de las primeras reparaciones económicas individuales, de los cuales uno de estas personas falleció 2 semanas antes de enterarse que era parte de la relación, no sé si de beneficiarios, y sus hijos, como todavía no había reglamentación, no pueden acceder a la reparación. Las otras 2 señoras son mayores de 70 años y no tienen cómo viajar de Lucanamarca hasta Huamanga para hacer efectiva esa reparación. El otro caso es de una persona que los lucanamarquinos no reconocen como víctima, sino que dicen que en realidad se cayó, o sea, fallece en el periodo de la masacre, pero por un accidente. Sí. Entonces, es demasiado complejo. Pero bueno, ya llegando al final, entonces... Digamos que el diagnóstico, el balance es que la gente está más en la sobrevivencia y las reparaciones no han tenido frutos. Es un balance, digamos, bastante triste, ¿no? Bueno, yo reconozco en verdad el esfuerzo del Consejo de Reparaciones. Lo reconozco y lo valoro, pero el asunto está de que si la memoria no logra insertarse como un tema de política pública, no es así, de ejercicio realmente de ciudadanía, de dignificación y de reconocimiento y de justicia, ¿no? Tú quedas en algo nominal. O sea, queda simplemente como un caso que se discute, que casi se convierte en una postal, en una entelequia, como quieras llamarlo, ¿no es así? Pero que y la gente tiene preocupaciones mucho más cotidianas, si quieres, ¿no? Bueno, los canales están, digamos, el Consejo de Reparaciones, el Registro Único de Víctimas, han sido ya abordados, digamos, por la comunidad. Como menciona Maquena y Vera, el ejercicio de la memoria es un ejercicio de ciudadanía. Esperemos que digamos, haya mayores avances. Y les agradezco por la participación en el programa. Vamos a pasar ahora a una conexión con Rocío Silva vía Skype. Ella está en Estados Unidos. Sin embargo, antes de eso, vamos a pasar un video sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque es acerca de ese tema que vamos a conversar con Rocío Silva después del video.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La otra es la Corte. La Comisión tiene sede en Washington, D.C., Estados Unidos, y se reúne oficialmente 3 veces al año. La Comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos y tiene, entre sus funciones, generar conciencia sobre los derechos humanos, solicitar informes a los estados, atender consultas, solicitar medidas a la Corte, practicar observaciones y diligenciar peticiones, entre otras acciones. Como parte de sus actividades, la Comisión genera, 2 veces al año, audiencias públicas para monitorear los casos y temas generales sobre derechos humanos que se presentan ante esta entidad. De esta forma, la Comisión impulsa crear un espacio donde la sociedad civil y el Estado se encuentren y, como se espera, generen soluciones amistosas. Las audiencias son públicas y se transmiten en vivo por livestream. Cualquier persona o cualquier estado pueden presentar casos a la Comisión. En el año 2012, las audiencias se realizan en el mes de marzo. Para el caso peruano, hay algunas audiencias agendadas, entre ellas la solicitada por la Asociación Pro Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos sobre acceso a la información, así como la solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en el Perú. Bueno, bienvenidos otra vez. Justo ahora estamos precisamente con Rocío Silva vía Skype, con quien vamos a conversar sobre las audiencias públicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el balance en cuanto a las audiencias públicas? Digamos, yo he leído en el diario La República ayer que el ministro de Justicia, Juan Jiménez, ha mencionado que en el Plan Nacional, en las audiencias, la coordinadora está participando. Digamos, al parecer lo ha puesto como algo muy optimista. ¿Tienes algún tipo de diagnóstico al respecto? ¿Qué es lo que viene sucediendo en el tema del Plan Nacional y en las audiencias? Claro, bueno, eso no es, ninguna novedad. La Coordinadora de Derechos Humanos forma parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Nosotros tenemos voz, pero no tenemos voto. Y como parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos estamos trabajando desde el primer momento con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Estamos apoyando al Ministerio en el plan para difundirlo y estamos en general, digamos, tratando de sacar adelante lo que tenga que ver con políticas públicas de Estado de Derechos Humanos en el Perú, ¿no? Sí, y en términos de otro de los puntos de las audiencias fue el tema de la criminalización o el tema de las, lo que viene sucediendo lamentablemente hoy, ha muerto otra persona en la bahía de Sechura. Con respecto a estos temas de protestas, actividad extractiva, ¿tienes algún balance al respecto? Bueno. Lo que dijo el ministro Jiménez era que el Estado no criminalizaba la protesta. Bueno, pero eso es algo que generalmente siempre se dice, ¿no? Obviamente el Estado, no puede criminalizar la protesta porque la protesta es un derecho ciudadano. Pero lo que sucede es que se reprimen las protestas con una fuerza excesiva. Y entonces suceden esos asuntos. Ahora, es cierto que los ánimos se exacerban de parte de ciertos sectores de la población, pero sin embargo el Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden en general tienen que tener, tienen que tener en consideración que no pueden hacer un, uso de la fuerza excesivo y sobre todo no pueden provocar a la población, porque ante la provocación la población va a sentirse indignada y va a ser peor, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo el ministro, pero lamentablemente los hechos están confirmando lo contrario. Ya hay hay una persona fallecida en Sechura y 2 personas fallecidas en Madre de Dios.
Entonces, y bueno, y no solamente eso, sino varios heridos, y sé que también hay policías heridos, y hay oficiales de la policía que están gravemente heridos también. Entonces, esta situación es una situación que nosotros esperamos no se frene y que se regrese, digamos, a los primeros 6 meses de gobierno de Ollanta Humala, y no más bien que se regrese al estado de gobierno de Alan García, ¿no? Sí, justamente hoy la Defensoría del Pueblo llamó a una conferencia de prensa en la cual llamó, digamos, la atención al gobierno para que utilicen armas no letales en el control de los conflictos. Otro punto claro. Defensoría... También he escuchado y hemos tenido reclamos de parte de la gente en Selendín, que nuevamente en ciertas zonas cerca de Conga también ha entrado la policía, incluso ha tirado bombas lacrimógenas adentro de un colegio. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ahí tiene que haber mucho cuidado, tiene que haber mucho cuidado. Tiene que haber firmeza, por supuesto, porque tampoco, o sea, la población también puede exagerar y también pueden haber situaciones de mucho riesgo, ¿no? Hemos sabido también que en Sechura se ha tomado la comisaría. Y bueno, ya, digamos, en la época de Alan García hubo, incluso en Madre Dios también hubo una sonada muy fuerte, y fíjate que en esa ocasión, extraña, ¿no? Pero en esa ocasión el gobierno de Alan García más bien limitó la fuerza, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo creo que el ministro tiene que asumir responsabilidades también de parte del Estado peruano, así como la coordinadora, nosotros y la sociedad civil asumimos responsabilidades en torno a una serie de temas en los que colaboramos y tenemos que seguir colaborando con el Estado peruano. Sí, bueno, parte en verdad y del diagnóstico que la Defensoría hace es que estamos ahorita con 232 conflictos y digamos si es que resolvemos 10 conflictos por año nos va a tomar alrededor de 23 años para resolver los conflictos, son 5 periodos, ¿no? Y en verdad, ¿cuándo vamos a parar, digamos, el tema de la prevención y tener sistemas claros y transparentes para la resolución? Es un punto. Un punto crítico que debería de haber mencionado el ministro y no lo mencionó es que deberían, digamos, desde el Minjus hacer lo posible para derogar el decreto legislativo 1095, que es el decreto mediante el cual permite que las Fuerzas Armadas entren no solamente en estados de emergencia, sino en otro tipo de conflictos también, cuando no se ha declarado el estado de emergencia. Entonces, El ministro no dijo nada, o sea, eso de hecho que fue uno de los temas. No dijo nada sobre el 1095, no dijo nada sobre el 1095, o sea, o sea, habló sobre otros decretos legislativos, pero sobre ese en específico no dijo nada. Claro, y ese es grave, ¿no? Bueno, otros temas sobre los cuales no ha dicho nada el ministro han sido, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres durante el conflicto armado, pero también en este momento. Lamentablemente nos hemos convertido en el país en Sudamérica con más violaciones sexuales. El diario La República hace como 2 o 3 semanas publicó un día domingo una infografía sobre delitos en Lima y en todo el Perú, y la curva del delito de violación sexual es una de las que se dispara realmente de una manera increíble, a diferencia de otros delitos, de hurtos, de robos, en fin, incluso de asesinatos, ¿no? Entonces, en ese tema yo creo que el Estado tiene muchos pendientes con las mujeres, no solamente sobre el asunto de feminicidio, sino también sobre estos temas más específicos de diferentes delitos que se cometen contra las mujeres, y sobre ese punto no se dijo nada tampoco. Bueno, y otro asunto también que no dijo nada el ministro es sobre el tema de los derechos de la población LGTB. Acabamos de ver hoy día que lamentablemente en Chile ha muerto un joven gay que fue golpeado brutalmente por unos neonazis. Y bueno, estas situaciones en Chile, bueno, ha sido una noticia nacional, pero aquí en el Perú se han encontrado muchas veces cadáveres de travestis abandonados debajo de los puentes y no se dice nada. Y muchas veces estos crímenes son crímenes de odio, o sea que, digamos, se asesina a un travesti solo por el hecho de ser travesti.
Entonces, estamos hablando también de que no hay una protección a esta población, que es una población que todos los convenios internacionales la contemplan como una población vulnerable. Dime, Rocío, ¿tienes esperanzas en esto de en el ministro de Justicia, Juan Jiménez, en el trabajo que se está haciendo en el Plan Nacional de Derechos Humanos? Nos quedamos con esa pregunta, vamos a un corte y volvemos, por favor. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriance. A las 8, Internet en la Actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vila. Y a las 10, la lucha por la diversidad sexual, conducta impropia con Gio Infante, y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a la música. Bueno, nos quedamos con la pregunta a Rocío acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos y las expectativas que tiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre ello. Rocío, si nos puedes comentar, digamos, las expectativas que tienes al respecto, lo que ha pronunciado el Ministro de Justicia acerca del plan, que tiene que ver con todos estos temas que, digamos, estamos trabajando, mira, ¿no? Yo creo que algo sumamente importante y fundamental es tener expectativas y tener esperanzas en las políticas institucionalizadas del Estado. Porque las personas pueden tener buenas intenciones, pero como le dije al ministro durante la audiencia, las buenas intenciones muchas veces se quedan en el camino y se quedan en intenciones y dejan de ser buenas. Bueno, el ministro ha mostrado varias buenas intenciones, digamos. Estuvo en un evento con Mamá Angélica, digamos, la lideresa histórica por el tema de justicia, ¿no? ¿Tú crees que esas son intenciones y se podrían quedar en nada? Digamos, ese es un gesto, ¿no? Es un gesto, pero más allá de eso, lo que se tiene que hacer y lo que tiene que haber desde las más altas instancias del Estado, y me refiero, por supuesto, desde los ministros, pero sobre todo desde el Premier y desde el Presidente de la República, es institucionalizar una política de Estado de Derechos Humanos. Y eso se puede lograr a partir del Plan Nacional de Derechos Humanos. Por eso yo, en verdad, sí tengo ciertas esperanzas en el plan, y junto con muchos defensores de derechos humanos de provincias, sobre todo de Puno, de Iquitos, de Piura, de Cajamarca y de otros lugares, tenemos, digamos, sí la expectativa de que el plan puede ser un plan positivo, de que este plan no se va a quedar en letra muerta, sino que tiene que bajar a la realidad, y para que eso sea posible, la única manera en que funcione es poniendo un presupuesto. O sea, tienen que haber indicadores, tienen que haber metas, tienen que haber actividades, y las actividades tienen que tener presupuestos. Y eso va a posibilitar, con un presupuesto, que estos planes de derechos humanos no se queden en la demagogia, sino que verdaderamente sean acciones afirmativas que puedan ayudar
sobre todo a las personas más vulnerables y más excluidas del Perú. Bueno, tú, digamos, en tu opinión, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿crees que tiene la disposición para dar el presupuesto? Porque, digamos, depende muchas veces, es lo que se dice, depende muchas veces del ministro Castilla, al final de cuentas, la decisión, ¿no? Sí, pero es que no puede depender solo del ministro Castillo. O sea, hay ciertos compromisos que son compromisos que tiene que asumir el Estado, ¿no? Como políticas de Estado. Entonces, yo creo que no todo es caja en esta vida, ¿no? O sea, hay, por supuesto que hay que manejar, digamos, el tema contable desde una perspectiva prudente. Pero cuando se está hablando de índices de crecimiento al 7% en un mundo globalizado en crisis del capitalismo, pero total, estoy en Estados Unidos y de verdad que acá se nota, o sea, hay desempleo, hay desesperanza, ¿no? En acá, ¿no? Digamos que es el mundo más o menos, digamos, de una clase media inmensa, gigantesca, que ahora se está pauperizando. Entonces, en medio de todo eso, el Perú está creciendo. Y si el Perú está creciendo y en época de creciente del Perú no se dan reparaciones o no se plantean, digamos, recursos específicos para cumplir con políticas de derechos humanos, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, justamente has tocado el tema de reparaciones. Este 17 de abril hay una marcha que está dirigiendo el CONAVIP, ¿no? Hacia Lima, pidiendo justamente reparaciones. En ese punto, ¿qué es lo que se trató en las audiencias? Bueno, mira, en ese punto no se ha acordado nada. O sea, lo que sí se ha dicho es que se va a tratar de modificar el Decreto Supremo 051, que es el que plantea ese monto de 10.000 soles, que es un monto indigno, ya lo hemos dicho, y sobre todo porque hay, digamos, experiencia de que a otras personas sí se les ha dado 30.000 soles, que son a los ronderos, ¿no? Y es más, o sea, hace poco, aunque en circunstancias diferentes, se dio 30.000 dólares a la familia de un juez que cayó abatido en la toma de la embajada de Japón, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes montos, ¿no? Entonces, en ese sentido no puede haber una diferencia, tiene que haber una homogeneidad. Todas las víctimas son iguales, todas las víctimas son víctimas. No pueden haber víctimas de primera categoría que les das 30.000 dólares y víctimas de segunda categoría que les das 10.000 soles, ¿no? Entonces, eso es bien complicado y eso, digamos, simbólicamente también es bien fuerte para las víctimas. Entonces, desde esa perspectiva no se adelantó mucho, la verdad. Pero en todo caso, lo que sí creo es que las principales organizaciones de víctimas y nosotros los defensores de derechos humanos tenemos que seguir en esta brega, ¿no? Porque son ya 30 años, ¿eh? 30 años pidiendo justicia y lo que más quieren en realidad las víctimas también es el tema de la justicia, no necesariamente el tema de la reparación, ¿no? Es el tema de que se judicialicen sus casos, de que se encuentre el culpable, de que se sancione al culpable. Y bueno, ese fue también uno de los temas de la segunda audiencia que estuvo dirigida por Wola y Aprode. Sí, exacto, por Yomari y bueno, también hubo alguien de Open Society. Y bueno, el asunto con esta audiencia fue que se reclamó, en primer lugar se reclamó que si era posible tener acceso a una serie de informaciones de expedientes de soldados y oficiales del ejército que se supone han sido quemados, ¿no? Nunca se ha accedido a esos documentos, es lo que me estás contando. Claro, o sea, lo que sucede es que se ha descubierto un libro que es como el informe final, pero del ejército peruano, que se llama En honor a la verdad, que tiene una serie de citas y fuentes que son estos documentos, ¿no? Entonces, si esos documentos han sido quemados, ¿cómo aparecen en ese libro que ha sido publicado en el 2010? Y son documentos que sirven para los casos judiciales, imagino. Claro, por supuesto, sirven como prueba, pues, para los casos judiciales. Por eso es que no se quieren dar los nombres, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando ahí, pues, de un doble discurso que es muy problemático y yo creo que si de verdad se quiere sincerar el tema de derechos humanos y de judicializaciones, pues se tiene que dar transparencia en el caso de los archivos del Ministerio de Defensa.
Bueno, Rocío, esperamos tenerte en el siguiente programa aquí en el set y nos vemos la siguiente semana. Ya, oye, bueno, lo has hecho muy bien. Te felicito, estuvo muy bacán la entrevista a Vera y a Maquena. La verdad que me ha conmovido mucho lo que han contado. ¿No? Es lamentable, es muy triste. De Cajamarca. ¿No? Sí. Claro, o sea, que sienten que el tema de la memoria es un tema de Lima, que ahí no llega la televisión, ahí no llega la justicia, pues, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, ha estado bacán y yo creo que, bueno, que esperamos en todo caso que sí hayan resultados positivos, ¿no? De parte de todos esos temas de derechos humanos y bueno, y si no, pues habrá que seguir dando la guerra nomás, ¿no? Bueno, Rocío, gracias por la conexión, nos vemos. Vamos ahora con un invitado en la parte final del programa. Estamos con Alonso Quinteros, él es antropólogo audiovisual, especialista en el tema de cine regional, cine nacional ayacuchano y memoria. Alonso, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Alonso, quería preguntarte, en Lima en general está avanzando el tema del cine regional, ¿cómo ves la taquilla? En fin, o sea, de hecho el cine más, digamos, hegemónico es el que viene de los Estados Unidos, ¿no? Pero si es que sabes, algunos lugares, muchas personas acá de hecho que nos están viendo y pensarán dónde podemos ver la producción de cine regional, si es que hay. Primero, Tarot, te pregunto, ¿hay una buena producción? ¿Está robusta la producción nacional? Bueno, la producción del cine regional data desde 1996 y hasta el momento ya deben haber más de 50 producciones, largometrajes inclusive, eso no contando cortometrajes y otros y documentales. ¿Dónde hay más producción regional? Fluctúa en este caso, pero ahora en este momento digamos que la mayoría de las producciones, bastante producción, está aconteciendo en Juliaca, Puno. ¿En Juliaca? Principalmente, sí. ¿A qué se debe eso? No te sabría decir, puedo conjeturar algunas situaciones. Por ejemplo, lo que pasa es que mucho de este fenómeno no se le ha dado la importancia y el seguimiento necesario. ¿Cuántas ¿no? películas hay? O no sé, ¿cuál es la cantidad en comparación a otros lugares? Por ejemplo, bueno, eso más o menos por cuantificar está en realidad. O sea, dices más bien de los últimos 5 años, pues ha sido mayor que, por ejemplo, en zonas como Ayacucho o Huancayo. En realidad, los tres polos principales donde se ha hecho mayor producciones ha sido Ayacucho, que fue donde comenzó más o menos este fenómeno de los cines regionales, y después Huancayo, Juliaca y Puno, y después, bueno, se ha desperdigado en diferentes otros lugares, ¿no? Cuando estábamos en el interregno del programa, me comentabas que hay un director que produce 5 películas al año, una cosa así. Bueno, hay un director, bueno, Héctor Marreros, pero él es de Cajamarca, que en realidad ya tiene más de 13 películas, o sea, tiene mayores películas que casi muchos directores de Lima. Claro, ahí hay toda una discusión también, porque es también con cuestiones de calidad, el tipo de historia, los accesos de los equipos que han tenido. Es muy precario, o sea, el financiamiento. Sí, totalmente. Una película en promedio nacional, regional, digamos, ¿cuánto en promedio utiliza para la producción? Eso depende al director que le preguntes, ¿no? En este caso pueden hacer una película por 5.000 soles, 5.000 soles. La última producción que fue un poco más, por ejemplo, el último Guerrero Chanca, creo que él en algún momento mencionó que había estado como 30.000 soles, que es algo más raro porque es un poco más caro en ese caso, pero inclusive, o sea, ellos con muy pocos fondos, en realidad, y fondos que, o sea, ya algunos de ellos sí se han movido y han podido reclutar diferentes recursos en sus propias regiones, en este caso hacen sus películas. O sea, nada comparado con los fondos que pueden hacer películas galardonadas acá en Lima, ¿no? En el caso del tema que me habías mencionado anteriormente sobre, o sea, lugares o espacios donde se pueden presentar o ver películas de cine regional, pues no hay muy pocos lugares. En realidad, uno de los pocos lugares donde continuamente sí presentan y hay ciclos de cine regional en diferentes lados es el CAFAE, el Centro Cultural del CAFAE. Y dime,
Ya, eso es en cuestiones de producción, directores y actores. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuál es el cuántas personas en un equipo? Eso es interesante porque en genera una tendencia de las producciones, es inclusive de forma familiar, o sea, muchos eran director y también familiares que están envueltos en la misma producción. Los actores comúnmente son actores no profesionales, son amateurs, que comúnmente lo que hacen es que también hacen talleres, a través de los talleres que ellos hacen sobre actuación, también están haciendo un tipo de casting para las películas, y a partir de eso es que escogen los actores. Un fenómeno interesante que ocurre, y hay bastante, ocurre en Ayacucho y también en otros lugares, en Ayacucho ha pasado varias veces, que actores que han estado involucrados en filmes terminan dirigiendo películas. ¿Algún caso, algún futuras, nombre? Bueno, Lalo Parra es, por ejemplo, uno. Es Ayacucho. Ayacuchano, ¿no? En este caso. Que, claro, siempre ha querido hacer cine, pero fue, por ejemplo, actor de muchas películas. ¿Y dónde estudian estos directores? La mayoría de ellos es por su propia cuenta, ¿no? Ellos tienen, se hacen de una cámara y. Y comienzan a grabar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos algunas imágenes sobre la producción del cine y queríamos tal vez comentar sobre el tema, o sea, y enlazarnos con el tema de derechos humanos que compete al programa, o sea, en producción sobre derechos humanos y cine regional, ¿tienes algunos datos? O sea, ¿está lo de las malas intenciones, la teta asustada? Pero digamos... Claro, lo interesante... Es más sobre el tema del conflicto, creo. ¿Derechos humanos en general tendrás mayor información o solamente sobre el conflicto? Sí, o sea, hay sobre cuestiones puntuales de cada uno de los momentos. Por ejemplo, del caso Churajay, hay una película de Lucho Berrocal, no ha tenido mucha... O sea, gira también por el formato en que comenzó a hacerlo también, pero él ha tocado mucho ese tema también. Después Palito Ortega también, La Casa Rosada, casos puntuales de la violencia interna. Y después, claro, hay inclusive Lalo Parra tiene un pequeño un pequeño corto que habla también de cuestiones de discriminación. Y cuestiones de dinero, digamos, el Conacine ahora ha dispuesto un monto nuevo, me parece. Creo que está Christian Wiener dentro, claro, de... Bueno, no es nuevo porque sí ya data desde el 2006 que había... Pero se ha incrementado, lo que me se ha incrementado, sí. Pero hay premios para eso. Claro, inclusive ahora yo creo que son, no estoy muy seguro, como 6 premios. Antes eran nomás 2. ¿Y cómo se puede participar en este concurso? Bueno, tienen que juntarse en la página de DCine, porque ahora más bien el Conacine es parte de la Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Y ahí están las pautas que tienen que seguir. ¿Hay que ser profesional? ¿Hay que ser amateur? No, o sea, tiene que tener una productora, ¿no? De alguna manera, que es los mismos requisitos. Y claro, tiene otros requisitos que tiene que seguir dando que cumplir, ¿no? En este caso. Bueno, para terminar, ¿cuáles son las películas que ahora último, digamos, nos recomiendas ver en cuanto a cine regional? Bueno, una última que inclusive muy poco tiempo estuvo, que es una de las pocas que ahora último que presentaron en el cine, en el cine Star, El Último Guerrero Chanca. El Último Guerrero Chanca. ¿De dónde es esa película? Ese es de Andahuaylas, una verdad. Y después otras un poco anteriores también, yo diría también Secuelas del Terror, ahora último. Hay varias producciones ahora de Julia Capuno que hay que tomarle atención. ¿Y los lugares en Lima donde se van a ver películas? ¿Es el Cafae, otro? Principalmente es ese, y que algunos festivales, alguno que otro, porque muy pocas películas en realidad llegan entonces a tener el circuito comercial. Entonces hay que ir todo a un tema a comprarla. Bueno, inclusive ni siquiera a veces llegan al circuito de piratería, solamente en sus propias regiones, en este caso. Bueno, Alonso, ha sido un gusto tenerte en este tiempo, y es parte también de la difusión de cultura, digamos, en derechos humanos, el tema del cine, ¿no? Que viene avanzando con estos premios que comentas sobre el Conacine. Nos despedimos del programa. El siguiente miércoles estaremos nuevamente. Rocío Silva estará aquí conduciendo, y me comentan que viene... la Notimula después de esto, así que nos vemos. Chao.